La Alianza Sire está trabajando en Doloado, Etiopía, para llevar energía limpia a los campos de refugiados de la zona y sus comunidades de acogida. En concreto, está llevando el servicio básico de electricidad a unos 2.000 hogares de Hilawin, donde se asienta uno de los campos de refugiados de la región. Doloado se encuentra en la frontera con Somalia, en una zona desértica donde no llega la red eléctrica nacional. En un contexto así, es crucial aprovechar fuentes de energía renovables como el sol, pero instalar paneles fotovoltaicos no es suficiente si no se garantiza la sostenibilidad técnica, económica y social del servicio. Bueno, la Alianza Sire, uno de los ejes fundamentales de esta alianza es garantizar que quede respaldada con un modelo de gestión que permita que se va a sostener en el largo plazo, en el medio largo plazo, este sistema que se instala y se distribuye entre la población beneficiaria. El modelo de gestión es clave. Y en este modelo de gestión destaca la figura de la cooperativa energética. Se trata de una empresa local formada por personas refugiadas y de la comunidad de acogida, que tiene conocimientos técnicos y del contexto, y que se encarga de la instalación, mantenimiento y reparación de los sistemas fotovoltaicos domiciliarios, así como de la gestión financiera. Para asegurar la sostenibilidad, se ha implementado un modelo basado en la provisión de servicios, no de un producto. Para ello, durante estos días aquí en Etiopía, hemos estado formando a una cooperativa eléctrica previamente creada con el apoyo del ACNUR aquí en Etiopía y de la ONG local Save the Environment en Etiopía, que se encargará de liderar la operación y mantenimiento a todos los sistemas fotovoltaicos domiciliarios que se han provisto a los hogares y se encargará de toda la gestión comercial y financiera del servicio. El origen de esta cooperativa se remonta a un programa de ACNUR, gracias al cual, en 2017, se proporcionaron equipos para mini redes solares, alumbrado público solar y sistemas solares domésticos en los 5 campos de refugiados de Doloado. El programa preveía también la creación de una cooperativa energética en cada campo. Los miembros de cada cooperativa recibieron formación técnica y de gestión, y a día de hoy se han convertido en los principales proveedores locales de energía. Inshallah waxaan rajaynaynaa in isbeddel